tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos el Tata Show, la revista loca informativa en la ciudad de Rosario, en la Chicago, Argentina. Estamos en vivo y en directo por la pantalla amiga de Televisión Regional. Aquí estamos y aquí nos quedamos para compartir con ustedes un lindo programa. Como siempre te digo, una tarde diferente. A ver, ahora volvió. Una tarde diferente cada día, por supuesto. Como siempre te digo, con invitados, con sorpresas. Hoy lo tengo al Dani León. Lo tengo como invitado mi amigo personal, al señor Omar Capachi, que nos va a contar, obviamente, cómo sigue el éxito teatral. Por supuesto, también en televisión con Capachi in the Night y muchas cosas más. Lo prometido es deuda. Una vieja frase que se me ocurrió ahora. En el Tata Show, ustedes saben, el consejo de siempre para arrancar el programa, como cada día, para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen soñar, una buena almohadita, la compañía Búscalo Vos. Todo lo demás, calidad, atención, el mejor precio, lo tiene Descanso Pleno. En la ciudad de Rosario tiene dos direcciones, fíjate. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal, Mendoza 5960, Rosario. Señoras, señores, estamos en vivo y en directo. Les dije, 7 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Rápidamente les digo que para estar elegantemente vestido tenés que pasar por Brunos Indumentaria, Rioja 1076 en la ciudad de Rosario. Ahí está Aristide, está Oscar, está Alejandro. Está toda la gente de Brunos Indumentaria esperándote en el centro de la ciudad. En Rioja 1076, entre San Martín y Sarmiento, y podés estar elegantemente vestido como estoy en cada uno de los programas. Elegante Sport, tiene de todo. Andá a Brunos Indumentaria. Y por supuesto, como te digo, habitualmente nosotros estamos aquí disfrutando este programa con el Living de tu Living.Rosario. El Living, por supuesto, de Tata Show 2023, con este modelito especial. Allí tenés, mira qué lindo. Esta almohadita va de regalo si vos pedís el Living del Tata Show 2023. Ahí tenés el número de WhatsApp, ahí tenés el QR. Tuliving.Rosario, buscalo en Instagram, preguntá por Paola. Hay un montón de modelos, colores y diseños. El mejor precio lo tiene Tuliving.Rosario. Si vas a cambiar tu living, ¿a dónde tenés que ir? Tuliving.Rosario, buscalo en Instagram. Redes sociales del Tata Show. Tenemos, déjame pensar, Instagram, Twitter y TikTok, arroba el Tata Show. Te recomiendo el TikTok porque realmente ponemos el backstage, lo que no ves habitualmente delante de cámaras. Allí hay muchas imágenes y muchos videitos en TikTok. Tenemos el WhatsApp que es 3412-810-970, 3412-810-970, WhatsApp, nombre, apellido, tres últimos números del DNI. Te anotamos en la producción y ya te vamos a llamar para jugar con los premios que largan los tatitas. Y si querés ver el programa a las 2 de la mañana, estamos, por supuesto, en la pantalla de Televisión Regional. En diferido, no vamos a estar a las 2 de la mañana acá, pero bueno, en cualquier momento, en cualquier momento. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es 13 de diciembre Producciones, donde colgamos todos los programas. Dicho esto, voy a presentar hoy no está conmigo aquí, pero es como el sol, numeralito. Aunque no lo veamos, siempre está, como decía la canción de Marilina Ross. Aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos. Bueno, atención, numeralito, amigos que lo quieren saludar y después la lista completa, me lo prometió. Adelante, amigos del numeralito. El Tata Show. Panadería y Confitería Morena, España 2819. Alquiler de choperas, Luis Cuatrini, Uriburu 715. Fiambrería y Quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684. Sodería Oliveto, Corrientes 3363. Agencia Chiquito Redes, Quinieras, Raspaditas, Loto 156. En la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, podés jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay.
Juntos hacemos realidad tus sueños. La nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Agencia Blackjack, Loterías, Inicéis, Brinco. Sorteos diarios en efectivo. Blackjack mayorista en Necochea 2480. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos. Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. 11 minutos pasaron de las 2 de la tarde y lo prometido, ya están las listas. Ya están las listas completas de la quiniela, por supuesto. Y Numeralito está listo y preparado. Como siempre, adelante, Luigi. Queridos apostadores, ahora sí, ya estamos con Nacional. A la testa 1257, le siguen 9937, 1068, 8154, 2301, la grande 1257. Me voy ahora a la ciudad de las Diagonales, en el primer estado argentino, 6761, la escopeta y le siguen 5826, 6839, 2313, 6125, la grande media 7, media 1. Ahora me voy a Santa Fe, 3338, coronó la grande y le siguen 3521, 3195, 4470, 6561, la grande 3338. El aceite, vamos con Entre Ríos, el perro a la cabeza 9206, le siguen 1626, 1931, 2612, 9805, la grande 920 media. Cerramos con la cordobesa, con el barco a la cabeza, 0253. Le siguen 3816, 2728, 5754, 4536. La grande, 0253. Buena fortuna para todos. Muy bien, muchas gracias, Luigi. Como siempre, hay una segunda parte de Numeralito en un ratito nada más. Pero en esta edición de día viernes, cuando pasaron 12 minutos de las 2 de la tarde, nos vamos a la primera pausa y después se viene un bloque obviamente muy especial. Está Dani León para hablar del empate de Newell's ayer frente a Sarmiento de Junín, para recordar el 2 de junio de 74, para charlar del Central Instituto. Y por supuesto está mi amigo Omar Capachi, que ya me dice que está en maquillaje, está listo, preparado para estar con nosotros todo el programa. Tanda y ya volvemos. El Tata Show. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel, tecnología, innovación, servicio técnico para tu celular. Universo Gamer, teclados, mouse, micrófonos y mucho más. Mini láser, USB, memory cards. Acplusel. Uriburu 907. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza, Servicentro Caraza, San Martín 3502, Servicentro Caraza. Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Vera Mujica 1173. Y Multimedia, también en Bellosta. Vera Mujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo.
Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 03414-7091-72 Rosario. Lux Belimb, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belimb. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belimb, la solución total. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. El Tata Show. Estamos transitando la tarde de este día viernes en el Tata Show. Estamos en vivo. Fíjate, 16 minutos pasaron de la hora 14. Y va a ser su presencia aquí nuestro compañero y colega Daniel León. ¡Fuerte el aplauso! ¡Grande, Tata! Bueno, ahora... Ahora me toca a mí. Apropico ese. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué un equipo alternativo, Tata? Me pregunta usted a mí cosas que le tiene que contestar un técnico de la primera división del fútbol. ¿Por qué Central no gana de visitante? Me pregunta usted a mí lo que le debería responder el señor Russo. Usted me va a hablar de... Mejor hablemos de historia del 2 de junio. Mira, yo creo que hay que hablar del 2 de junio, otro momento de Central cuando ha logrado los títulos. Vamos a hacer así. Antes de presentarlo al invitado, primero... Dale. Vamos a sacar la efeméride. Dale, sáquela. La efeméride. ¿Qué trajo? El 2 de julio 74, cuando Unión salió campeón en la cancha central. Sí. Dio la vuelta allí, el primer. Importante, el 2 de junio de 74, un cuadrangular que se realiza junto a Boca y Huracán. Última fecha, Central necesita ganar para ir a un tercer partido. Con el empate a Newell le alcanzaba. Ganaba Central 2-0, descontó Capurro en el segundo tiempo. Y faltando 10 minutos, Mario Sanabria. Logró el empate y con eso el título de News. Vamos a ir al tenemos imágenes. Imágenes y el relato. Y el relato de. Bueno, de en ese momento, el relator de América. El número uno, José María Muñoz. Así que vamos a ir entonces con las imágenes de lo que pasó el 2 de junio de 1974 en Arroyito, cuando en partido definitorio jugaban Central y News. Adelante. Viene el pase a Arias, corta Arias, que devuelve violentamente hacia adelante hacia la punta derecha. Devuelve con golpe de cabeza a Capurro. Alcanza Borja, 35 minutos. Ataque el Lube, va a la pelota para Sanabria. Sanabria cambia, coloca pase por delante, resta corto el jugador Correro. Va alcanzando la pelota a la mitad de la cancha Capurro. Sale jugando por el rebotado. Rebotado por el centro. Trata de abrirse por la derecha. Estira el pase para su compañero Pizarri. Pizarri tira hacia el área por elevación. Salta Maganca, recién detrás, viene por área, Dios, le pica el peligro, tira. El Tata.
Tata Show. Señoras y señores, ahí está, bendita sea tu zurda, Mario Nicasio Sanabria. Un partido. Un saludo para él. Inolvidable, sí. Sobre todo para los hinchas de Newell's, porque era su primer título. Sí, yo le voy a hacer una pregunta que usted seguramente quizás no sepa. ¿Este partido fue codificado o no? Señoras y señores, el señor Omar Capachi con nosotros. Bien, acá Omar, querido, el pueblo está contigo. Hola, hola. Hola. Omarcito querido, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en este maravilloso programa. ¿Cómo le va, Omar? Mi mejor momento. Exactamente. Cada vez mejor. Te hago una. Mira, me pongo así. ¿Te gusta el fútbol, Omar? Sí. ¿Futbolero? Soy futbolero. Empecé como periodista deportivo yo. Mirá vos. Con el gran Pelado Giordano. Primero con Topino y después con el Pelado Giordano en el ET3. Así fue, sí. Cubría Central Córdoba. Perdón. Y me debe decir algo más. Sí. ¿Quién le dio la primera oportunidad al periodismo deportivo a un candidato a gobernador? No, pero tampoco diga así porque después el otro lo escucha. No, pero no. Pero es verdad, sí lo reconoció. No, bueno, no, pero ya estaba trabajando en Radio Nacional, Marcelito Lewandowski, amigo de... ¿Tal? Somos amigos de los 14 años, un fenómeno, y digo, che, mirá, querés entrar en el ET3, metió. Bueno, ahí está. Y el loco sí, pero con una capacidad siempre. Bueno, pero la oportunidad se la dio usted. Yo lo vi, era como Messi, digo, este pibe algún día va a ser gobernador, digo, así. Dije, bueno, 40 años atrás. Bueno, se va a quedar con nosotros porque obviamente vamos a promocionar la obra que se va a presentar este próximo domingo en el Cine Teatro Arteón. Vamos a hablar de Capachi in the Night, sí. De el humor, ¿qué le pareció? Le voy a hacer una pregunta incisiva. Le voy a hacer la pregunta a Tyson. ¿Usted lo conoce? ¿Me va a hacer la pregunta a Tyson? ¿Me va a hacer una entrevista así a ese nivel? Tyson, ¿sabe con qué? Con un programa de la actualidad que salió hace poquito al aire nuevamente y que cumplió 60 años. Se hace. Quiero que usted me haga una evaluación. Usted que es el humorista número uno de la ciudad de Rosario, sin ningún ¿por qué tipo de lugar. Rosario? De Argentina. De la Argentina. Ay, perdón. Ay. Y para que yo vea cómo estoy, para que después me veo panzón, a ver. Sacame la panza, negro, tomame. Bueno, Dani, comenzamos. No, lista la efeméride. Vamos a lo que pasó anoche en Junín, bueno, que fue mira, para dormirse. Un dolor de ojo. Ahora, un dolor de ojo fue. ¿Tenemos imágenes? Tenemos imágenes. Ahora, yo pregunto, Tata, ¿por qué Heinze acá está hipotecando todo para lo que viene, que son Copas Libertadores, Copa Sudamericana? Porque si vos no sacás punto en este torneo local, después quedás afuera de las copas. Sí. Apuesta todo a ganar la Copa Sudamericana, porque está resignando. Vos fijate, este partido con Sarmiento de Junín, que fue un dolor de ojos este partido, equiparás para abajo. Sí. Sarmiento de los equipos más pobres que hay. Sí. Y, ahora, acá no, y de los más longevos, porque tiene jugadores. Lisandro López, 40 años. Insaurralde, que tiene 36 años. Toledo, que tiene 36 años. Donati, que tiene también 36, 37 años. Lisandro López, lo dijiste. Lisandro López, 40. ¿Cómo puede ser? Entonces, vos equiparás para abajo, desperdiciás de poder ganar dos puntos y comenzás a hipotecar lo que viene. Claro, bueno, los dardos están todos apuntados a ganar la Copa Sudamericana. Si la ganás, bárbaro, porque es un título internacional, porque juega Copa Libertadores. Ahora, si se te cae esa, ojo que las cartas desaparecen. Newell ya dejó de lado la Copa Argentina, ¿sí? Recordemos que quedó eliminado con Claipole. Dejó de lado este torneo de la Liga, está décimo primero, ya no tiene chances. El Clásico terminó empatado, no lo pudo ganar de local. Y le queda la bala de la Copa Sudamericana, que está haciendo muy bien la cosa, porque ganó los cuatro partidos. Ahora, está todo ahí, Tata. Toda la energía está en la Copa Sudamericana. Yo creo que también, pensando en el segundo semestre, lo que tiene que ver a la clasificación a las distintas copas, Sudamericanos, Libertadores, pero si no sumó puntos en este torneo, después se le puede complicar, pero ¿no? ¿Cómo no se le va a complicar, Tata? Vos imaginate, no sumó puntos ahora, ¿no es cierto? Imaginate, Newell va a clasificar para octavos de final en Copa Sudamericana. Si ahora, cada vez que tiene que jugar un partido de visitante, resigna el equipo y pone equipos alternativos, imagínate cuando esté en octavo, ni que hablar si avanza, ¿no? En cuarto, en semi, va a poner la reserva, la cuarta. A lo que yo voy es que había un tiempo prudencial como para que los titulares se recuperen. Más allá del viaje a Brasil, el martes juega, pero, a la noche. Omarcito, me dicen viaje a Brasil. Un charter, son dos horas. Yo creo que tardamos más nosotros. En ir a Buenos Aires en colectivo, que ir en charter a San Pablo. Claro. Perdón, y después que se hospedan en hoteles 5 estrellas, 6 estrellas, 10 estrellas. A mí me llama la atención, no solamente con Newell, los equipos rosarinos, ¿por qué se caen tanto afuera? O sea, vos podés bajar un poquito claro, afuera. Yo tengo la respuesta. Yo creo que acá juegan concentrado porque acá la gente empuja y te obliga. Y el jugador está presionado y concentrado en que sabe que tiene que ganar, además que el rival te respeta, ¿no? El visitante, cuando viene a Rollito o cuando viene al parque, te respeta, no te ataca, y la presión que mete el hincha de Newell y de Central hace que el jugador se predisponga de una manera distinta. Yo tengo esa teoría. ¿Cuándo sale?
se relaja. No está eso, viste, que tenés. Nivel, muchísimo. Ese fue el remate más peligroso de anoche, el de Portillo. ¿Cómo Portillo pateó el arco y fue el único que pateó? ¿Qué pasó? Después Heinz se agarró y lo sacó. Digo, no se acosa, que haga un gol. El empate, te aclaro que fue justo, Tata, ¿eh? El empate pateó al arco. Sarmiento tuvo una llegada también por el costado, que tiraron un centro y que la despejá y se va Heinz. Para él siempre juega bien, igual. Feliz, yo aconsejo dos cosas, que se lo dije a los chicos ahí en producción. Aconsejo dos cosas. Primero, una, no escuchar más las conferencias de Heinz. Porque te miente, irónico, sarcástico. Y hasta te diría que boludea al periodista. Y la otra, que tiene que ver con los colegas, que obviamente el que quiere puede hacer lo que quiere. Pero yo recomendaría no ir a las conferencias de prensa de Heinz. Que Heinz se encuentre solo. No vino nadie. La tengo que levantar, no tengo que a quien decir nada. Bueno, me voy. Y no, mejor. No, pero si van, aunque sea que hagan las preguntas como deben. Pero hace preguntas y te reta. Te dice, bueno, no, usted no sabe nada. ¿O no? Es una situación realmente incómoda para todos. Yo creo que también para él, porque verse ahora, 11º, Newell hizo una fuerte inversión. Son los famosos técnicos que vienen creyendo que están dirigiendo en Europa, que te vienen mirándote por arriba del hombro, iba a decir otra grosería, que, ¿sabe quién es al estilo de Heinze? ¿Quién? Gago. Bueno. Gago es igual. Pero... soberbio, ahora, ojo, Tata. Tintita. Está bien, pero para destacar, ojo que lo que él propone, esa presión, ese news que vos de local lo ves, lo ejecuta bien. Ahora, el tema es que cuando logra eso con un determinado equipo, después lo cambia al partido siguiente y pone equipos alternativos. A mí me gusta Cieli, todo barbudo, con la camisa afuera. Te aviso que se va al descenso, Cieli. ¡No! Y está a un punto, está Independiente ahí abajo, están todos ahí abajo, el último se va al descenso. Es verdad. Están todos pegaditos. Bueno, pero Independiente también, hay que agarrar ese equipo con esa comisión directiva, bueno, esas cosas raras que... Para cerrar, Newell, y te digo algo por de favor, cortito. Por favor. Newell va a jugar en Brasil el próximo martes. ¿Escuchá esta, Omar? Jugó 7 veces en Brasil. No solamente que no ganó nunca, ni en Libertadores, ni en Sudamericana. Jugó 5 veces en Libertadores y 2 veces en Sudamericana. No ganó nunca. Empató 5, perdió 2. Pero tampoco hizo un gol. No. No convirtió un gol. En ninguno de los 7 partidos. ¿Amistoso? ¿Algún amistoso? No sé. Yo te digo, los partidos oficiales jugó en 7. ¿Será esta la vez que pueda convertir? Pero no, hizo un gol por penal. Pero en los 90 minutos. Definición por penales, mirá cómo se... Con San Pablo, es cierto. Ojo, es cierto, bueno. Pero por penal. En los 90 nunca, no. Jamás. Bueno, posiblemente sea Newell está cómodo, le alcanza con el empate prácticamente, bien. Está clasificado primero. Y ahí estará Newell jugando octavos de final. Vamos a hablar de central, pero usted no se va a ir, usted se va a quedar en esta charla que tenemos. Nada para tomar, perdón que moleste. La gente de Cantineros hoy nos falló. Lamentablemente. El viernes que vengo yo no tenemos nada para tomar. Sí, la verdad que... Venga el viernes que viene. Bueno, vuelvo, yo vengo todos los días. Juanpi, le mandamos un saludo, se le complicó a Juanpi, a la gente de Cantineros, pero lo vamos a tener el próximo viernes aquí en el Tata Show. Si yo te digo central de local, garantía de triunfo. Y sí, si viene siendo usted fuerte desde agosto, creo, del año pasado. Juega primero, ¿no? Como local. Exacto, está ahí, impresionante. Con San Lorenzo. Impresionante. Sí. Solamente se le escapó el punto con Unión y con Boca. Exactamente. Con Boca, bueno, ese partido atípico, 10 minutos de alargue, dio el árbitro y en el minuto 10 le empató Boca. Menos mal, porque si no seguían otro 10, le daban hasta los 25. Me deja hacer un paréntesis, creo que un día fue condenado 2 años. ¿Ya está confirmado esto? Prisión. Bueno, entonces no juega más en Boca. No juega más en Boca. Perfecto. Así que no va a la cárcel tampoco, no va a la cárcel. Sí, era una contradicción que todavía esté jugando. Sí, en Boca el vicepresidente tercero es una mujer. Sí. Y realmente estaba haciendo, metía presión. Era raro que jugara. Anoche jugó. Y bueno, pero ahora ya con esto que vos decís, no sabía esto. Está confirmado de ahora esto. Sí, hace unos minutos. Ahora ya me parece que chau. Bueno, central. Sábado con Baliño de árbitro. El bombero Baliño. Bueno, 19 horas en Arroyito. ¿Qué bombero? La profesión de él. Sí. Línea de Dios, No, ¿por qué le decís bombero? Bombero. El arquero es el de siempre, Brown. Los laterales, como siempre. Martínez por un lado, Coyote Rodríguez por el otro, Mayo uno de los zagueros, Quintana el otro, mitad de cancha, Giacone. Le dijeron a Mayo que no hay que rechazar más para... Bueno, está bien, se equivocó. En una jugada equivocarse dos veces. No fue Mayo. Sí, se equivocó. Sí, estamos una estupidez. Me lo dijo el otro día Flaco Osmar, que me pareció estupidez. Pero me encanta repetirlo. Es buenísimo. Ya se fue mal, se fue en junio, no se equivoca más. Mitad de cancha, Giacone, McAllister, Ortiz, Campás. Sí. Bueno,
¿Y? El enganche, ahí qué va a poner, vuelve Belli. ¡Vuelve Belli! Claro. Malcorre y Belli. Y Belli, sí. Belli. Y Belli tiene que volver, la de espada que tiene Russo lo va a poner. El otro día me dijo un muchacho amigo de Central que, bueno, Candia fue prácticamente una figura decorativa el otro día. Me dice, vos sabés que los jugadores estaban acostumbrados a ver como a referente a un tipo como Belli. Y entonces vos sabés que le tirás la pelota a 9, que viene picante, que va a ganar de arriba, que te aguanta la pelota. Se notó. Y me parece que los jugadores también notan que le faltaba un 9 de referencia. A mí me gustaría que alguna vez Russo se anime a poner un solo mediocampista central y no dos. Él incluye siempre a Ortiz y a McAllister. Exacto. A mí me gustaría un volante central, un ejemplo, un Musto, como tuvo en la época. Buscar ese central que viste que te marque la diferencia. Escuchen lo que traje, porque acá vamos a ver algo que no se lo brinda, como siempre le digo, lo que le brinda Tata Show no lo van a ver en ningún otro programa. Traje el último enfrentamiento de Central Instituto en el Gigante Rosito. Porque el Instituto tuvo mucho tiempo en el Nacional B. Vos sabés que yo, cortito, yo fui a ver Central Instituto año 79. 79, que si empataban... Día de lluvia. Sí, total. Me acuerdo, fui. Estuve, bueno, estuve si empataban, día. Le cuento hasta a los más chicos. Sí. Los más chicos, ustedes que no saben. Si empataban, era el Nacional, viejo Nacional por zona. Si empataban, dejaban afuera a Boca. ¿Y? Porque no llegaban, en ese momento llegaban 2 puntos, estaban a 2 puntos. Y estaban los dos. Entonces empataron. ¿Cuánto empataron? 0-0. Nunca había un partido que no pasaban del círculo central. Era ahí, dame, ¿viste esos jueguitos así? Una cosa insólita. Y los dos aplaudiendo, los dos hinchados. Claro, clasificaron los dos. Clasificaron los dos, dejaron afuera Boca. Acá vemos las imágenes, cortito como patada de chancho, pero efectivo, porque son las únicas imágenes que hay de este Central Instituto del año 2006. Central le ganó a Instituto. Pero no fue la última vez. Claro. Esa fue la última vez. Porque se enfrentaron en la B Nacional. No, bueno, pero yo en primera. Estoy hablando en primera porque la cuestión es, como siempre digo yo, los partidos en pandemia sin público, yo no los paso como último antecedente, porque sin público era otro fútbol. Es cierto, estoy de acuerdo. Ahí está, mirá, de fútbol de primera de aquella época. 2006. ¿El gol quién lo hizo? No sé, a ver. Arremetida. Alemano. Oh, mirá Alemano. El Pluto. Exacto, ¿se acuerda de Alemano? Sí. Fecha 5, clausura 2006. La Cueva del Deporte, el papá en la calle Colón y Ceballos tenía. ¿Ah, sí? ¿Sabía que era? Bueno, este pibe pintaba y después no sé qué pasó, la verdad que desconozco, pero ese fue el único tanto de la victoria canalla frente a la gloria. En el 2006, último enfrentamiento. Mirá, Sof era el técnico, Don Ángel. Don Ángel. El técnico Sof de Central y el último enfrentamiento en primera división de Central Instituto. ¿Con qué equipo mejor de la historia te quedas, Omar? ¿Con el de Griwol, el de La Bruna, el de Sof? Y me parece... Vos sí tenés que elegir el mejor. A ver, yo me quedo con este equipo. Y me parece que por un montón de cosas el de la... La Sinfónica. No, sí, no, la Sinfónica jugaba. No, pero no fue campeón. Toca la Sinfónica. Sí, claro, hacía Pablo Saro. Pero no, el que era lindo, el de la, ¿cómo se llama? El del año 95. Ah, bueno, está bien, está bien. Ah, el Conmebol. El de la Conmebol. Pero por lo que fue ese partido, me parece, sí, que para el hincha de Central se quedaron con ese partido. Aparte era un cuadrazo. Pero aparte, claro, pero era un cuadrazo. Pero aparte, la primera vez que un 0-4 darlo vuelta acá y cómo fue el partido, fue penal, me parece que fue un día... Vos sabés que yo recuerdo, en la previa a ese partido, fui a hablar con Taffarel. Y Taffarel, habían concentrado en el Hotel República. Y me pongo a hablar con él, le digo, ¿cómo anda? Y ya está, me dice, 4-0, terminado esto. Ah, Taffarel. Taffarel, que era la selección de Brasil, y atajaba para Atlético Mineiro. Sí, 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 sí. Y me dice, no, ojo, que Central, partido terminado esto. De, claro, 4-0, ¿viste? Y lo dio vuelta. No, yo claro, la gente, yo soy charrúa, la gente lo sabe, soy hincha de Central Córdoba, sí, más, pero ya de chico siempre mis tíos y todos me llevaron a la cancha Central y yo tengo preferencia de los dos, me quedo con el Central, pero sí, soy charrúa no, muerte, charrúa. Y tenemos que subir de una vez por todas. Y si hablamos de Central Córdoba, estoy cansado, está en la C. Estoy con el señor Capacci, Central Córdoba, lo mínimo que tiene que estar es primera vez. Por de favor. De ahí para arriba, por charrúa. ¿Viste? Lo vi campeón a Central Córdoba con Mainoni, Carlovich y Casineiro. Oh. Sullivan, Forgué y Ampoli. Por favor. 73. Sí, exacto. 73. Yo lo único que pido es que Central Córdoba, mire, me parece que la única forma de que Central Córdoba suba va a ser el día que lo agarre una empresa, como lo agarró Defensa y Justicia, sí, y nombra a Garnick y diga, vamos a subir Central Córdoba. Y Central Córdoba es para mí candidato a jugar
Nacional B, primero. La gente va a la cancha, pero, sí, toda la vida. También, toda la vida. Era el Gabino Sosa. Pero cuando subió a primera a Newell y Central, le soltaron la mano y lo mandaron otra vez abajo. En fin, vamos a seguir, Pero tengo que presentar a la gente del Sindicato de Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario, a su secretario general, Marcelo Pipi Andrada, y hoy en un día muy especial, porque hoy es el cumpleaños de Marcelo Pipi Andrada, a quien le deseamos un feliz cumpleaños de todo corazón. Gracias por apoyarnos. Y un saludo grande también a Oscar Martínez y a toda la gente del Sindicato de Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario, que hace obras como esta. Mirá. Show. Señoras y señores, ¿cuántos programas querés que tenga, Omar? No, tendría que ser. Le vamos a contar a la gente. ¿Cuántos programas tengo? Estamos hablando de tener como 15 programas y te tratar llevando todo en pala, la carga. Señoras y señores, estamos en vivo, 36 minuitos pasados de las 2 de la tarde. Omar Capacci está con nosotros, se queda en Dani León porque tiene más información en un ratito nada más, pero cuéntele a la gente qué pasa el domingo. Menos mal, porque pensé que había venido a hablar de Central Córdoba. Claro, yo quiero pasar el chivo de lo mío, que yo también me la quiero llevar, ¿eh? Por favor. Bueno, yo este fin de semana es el mejor fin de semana mío del año, diría. Porque viene... No, tengo tres posibilidades para que usted me disfrute. Tiene razón. Tres para que me disfrute en su casa. El tipo tiene un ego terrible. Escucha, estamos. Primero vamos para lo de televisión, dale, que es gratis. Ese, déjelo de lado, porque si quiere. Capacci in the Name nos ve con el Tata Martino los sábados a la medianoche en Telefe Rosario, pero lo engancho, no tengo guita. Y los domingos a la noche en Televisión Regional. Y después en YouTube también lo pueden ver. Exactamente. Tenemos todo ahí, que viene el gran Charlie Bermejo este sábado. Exactamente. ¿Eh? Mañana está Charlie Bermejo. Pero para que yo pueda seguir viviendo haciendo estas estupideces, usted me puede ir a ver. A ver. Mañana sábado, en la fábrica, hermoso lugar, Tucumán 1816. En pleno centro Rosario, conocido el lugar porque ya, te digo que ya, me parece que si no estaba agotado, estaba cerca porque ya el lugar mismo tiene una corriente, llegan una figura, un golazo. Revienta todo. Revienta. Ahí me van a ver haciendo stand-up, haciendo impredecible stand-up. Espectáculo que hice en Mar del Plata. Y cuando no ganó es el Estrella de Mar, pero anduvo por ahí. Yo gané el Estrella de Mar, mejor actor de comedia. Van a comer y se van a reír. Yo no sé cómo van a hacer las dos cosas juntas, pero se van a reír, después me parece que hay un show musical, también van a bailar. Está barro. El sábado. No dijiste el horario. El horario es porque vienen a cenar, ahí van ahí tipo 9:30, 10, calculo yo. Bárbaro. Arrancaría 11:30, una vez que ya comió, ya chupó. Para que se rían tiene que estar chupado. ¿Dónde está la fábrica? La fábrica Tucumán 1816, casi esquina Italia. Hermoso lugar, así que les pido que vayan ahí. Y si no podés, no tenés ganas, no, pero te venís a verme al Teatro Artión. Domingo. Esa me gustó. 4, te va a encantar, 19:30 horas, lindo horario. Lindo horario, un domingo. Dura 9:15, a las 9 te fuiste a comer, te va a tu casa. Se llama Sos el humor de mi vida, espectáculo que hacemos con Sandra Harper, porque la verdad arrancó maravilloso, estrenamos muy bien. ¿Y como dice Rottenberg en el teatro? Como cayó, quedó. Es verdad, arrancó bien, con inclusive propuesta a lo mejor para llevarla a Carlos Paz. La gente se divirtió mucho, yo estuve el otro sábado en el estreno y la gente se sentía identificada porque son 5 historias, 5 parejas. Y en alguna de las parejas te vas a sentir identificado, evidentemente. Está moderna, está ágil, con pareja, con temas que son interesantes, divertidos. Hay una pareja que se conoce por internet, que es uno de los cuadros que más gustó. Los viejitos. Los viejitos explotó, ese es el que más gusta, porque bueno, son los dos viejitos que van a festejar los 50 años de casado en un hotel de alojamiento, con todo lo que va a pasar ahí. Una pareja que se está por separar, que va a una terapia de pareja. Hay otra que bien estilo, bien comedia, que está el tipo y le cae la mujer que había fallecido hace 6 meses. Le apareció justo que él estaba en otra actividad en ese momento. Y bueno, y después me queda la última, la pareja de los actores, que habla un poquito cómo es la vida nuestra, los actores. Así que está muy divertido. Es 1:15 que la gente la pasó muy bien. Tengo mucha fe. Seguramente iremos en temporada con este espectáculo a Mar del Plata porque anda muy bien. Seguro. Con Sandrita Harford, que es una genia. Che, qué bien que está Sandra. Sandra es una de las mejores actrices que tenemos, en Rosario, en el país. Es una gran comediante. Directora. Directora, sí. Pero aparte tiene un manejo espectacular y
O sea, técnicamente a mí me supera 10 a 1, porque yo soy mal payaso que mete las estupideces, pero ella como actriz... La composición de la vieja. La vieja es una vieja, es espectacular, y vayan al teatro y se van a sorprender. Apenas aparece la vieja, yo sé por qué se los digo. Pero al margen de eso le mandamos un beso grande, porque también estaba invitada en el día de hoy. Sí, pero ya está. Va a venir, Sandra. Porque aparte, bueno, estas son las dos posibilidades para verlo, Omar, pero me parece que en el año la ciudad de Rosario va a pedir más de esta obra, me parece. Sí, a mí, ¿eh? Si Dios quiere, vamos a seguir ahí en el Arteón, que también destacamos la sala, le agradecemos que nos den la posibilidad de estar. Es una sala hermosísima de 190 localidades, que sí. Está Sarmiento 778, está frente al Diario Capital. Así que estoy muy contento, la verdad que pasando un buen momento. Y lo más importante, como siempre decimos, más allá de las propuestas que vienen de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Rosario, apostar al teatro rosarino. Siempre digo, hay un montón de obras, hay pequeños teatros, más grandes, más chicos, pero cuando hay una obra de Rosario, también está apoyada. Y el Cine Teatro Arteón, que está en el centro de la ciudad, ahora con La Favorita, ahora con Los Negocios, que se queda un poquito más la gente dando vueltas por allí, reaviva un poco esa posibilidad. Faltaría por ahí, qué sé yo la extendería los sábados hasta la 1 de la mañana, por lo menos. Cierra muy temprano para mi gusto. ¿Verdad que si quiere, La Favorita, quiere, sí. Sale al teatro y qué quiere ir, que te comerá. A comer algo, sí, pero lo que vos decís del teatro, yo te agradezco esta posibilidad, que no solamente la sé conmigo, pues somos amigos, la sé con todo el que viene, che, podemos hacer una notita. Y eso es maravilloso para nosotros, poder que ahora la gente en su casa, che, vamos esta noche. Esa expectativa que uno le genera a la gente, con ganas, uno que no va a ir nunca, así esté en el mejor programa del mundo, no le interesa, pero digo, al no tener esta posibilidad que nos das vos, en este caso. Se cae, porque necesitamos ese empuje, así. Omarcito, ¿te quedás? Me voy a quedar. Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 8 y media vamos a estar con el Tata Show. Alargamos entonces. Levantá todo el otro programa, nos quedamos acá. Los chicos vienen y dicen, yo me quería comer. Señoras, señores, estamos en vivo. 42 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Esto sigue siendo el Tata Show. Se viene la tanda y ya volvemos. El Tata Show. Taller de Chapería y Pintura Sergio. Cabina de pintura, compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto Buono. Nueva dirección, Viamonte esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto Buono, Viamonte esquina España, Rosario. Oilsa, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Ruby Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto, peatonal Córdoba, 1147, Galería La Favorita, están 4, peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Brunos, calzado e indumentaria. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos, presupuestos sin cargo, CDEAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685, www.cdinsumos.com.ar, WhatsApp 341-682-6183. El Tata Show. Señoras y señores, estamos en vivo, 44 minutos pasaron de las 2 de la tarde, ya seguimos con Omar Capacci, ya seguimos con el Dani León, en este programa de día viernes tengo la interferencia del Tata Show, no estoy ridículo, lo recordamos.
El Tata Show. Esto es el Noti Ridículo, la suerte para atajar una pelota. Seguimos en Noti Ridículo. Ahora, en exclusivo, estas son las imágenes del auto fantástico que vino a la Argentina, pasó por la ciudad de Rosario y no terminó para nada bien. Era un fantástico en la Argentina, exclusivo. Noti Ridículo te enseña cómo se hace para que no te rompas más la cabeza y el cubo mágico puedas tenerlo a través de esos movimientos y armarlo. Seguramente no lo sabías. Y por último, estas imágenes del equipo de Barraca Central, que vemos cómo no se lleva la pelota con la mano y es gol. Y lo festejan, por supuesto. No te ridículo la interferencia del Tata. El Tata Show. Muy bien, perfecto. Exactamente 46 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Numeralito tiene una segunda parte, que como les dije, no está aquí en vivo, pero está. Y por supuesto tiene amigos que lo van a saludar. El Tata Show. Carnicería, pollería y verdulería Tonito. Tonito lo tenés en la esquina tradicional de Dorrego y Gálvez y ahora también en Tierra de Sueño 3 Roldán. La suerte existe. Encontrala en Paño Verde. Agencias de loterías Paño Verde, mayorista 7695 y subagentes. Pastas Tolentino, tradición italiana, 100% artesanales, elaboración a la vista, Cochabamba 1054, arroba Pastas Tolentino, 153-040-898. El Tata Show. Muy bien, Numeralito tiene su segunda parte, dijimos en el Tata Show, así que adelante. Pero le voy a pedir una cosa, Numeralito. Sí. Antes de empezar... Está en otro sector del estudio. Ah. Está en otro sector del estudio que tenemos, el estudio 18. El 18, que está acá al lado. Numeralito, antes de empezar a dar la información, por favor, hay mucho porque tiene una tos muy particular. Ajá. A ver, tosa y ya. A ver. Para esta noche, el loto 3.220 millones de pesos, el loto 5, 7.200.000 mil. El Kini... 540 millones de pesos. Y el brinco, 240 millones de pesos de mi parte. Buena fortuna para... El Tata Show. Buena fortuna para todos, quiso decir este numeralito. Se tuvo que ir antes. Bueno. Linda tos. Perfecto. Dicho, ¿vio? Que es una tos muy particular. Dicho esto, voy a pasar a saludar a la gente de Renacer Seguridad. Ah. A Carlos y a toda la gente. Mira, nos da... bueno, ahora te muestro el termo. Pero acá está. Este es el termo. Este es el termito que los chicos toman de mate cocido, se sirven los matecitos. Sí. Gentileza de Carlos y toda la gente de Renacer Seguridad. Ahora te cuento. Renacer Seguridad. Acá estamos... como todos los días, cuidando tanto al staff del Tata Show como a nuestros invitados. Gracias a Renacer Seguridad, privacidad, seriedad y la tranquilidad tanto de nosotros como la de nuestros bienes. Gracias a Carlos, al Mudo, a todos. Agendate este número, 341-491-80. Te lo reitero, 341-491-80. O bien, seguinos en Instagram y en Facebook como Renacer Punto Seguridad. Gracias a Renacer Seguridad por apoyarnos en cada uno de los programas del Tata Show. 49 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Atención, antes que no olvidemos otra vez. Por favor. Hay un videito muy especial sí. para disfrutar del espectáculo que va a presentar Omar Capachi junto a Sandra Herford el domingo en el Arteón 19:30. Sos el humor de mi vida. Lo vemos, compartimos las imágenes. ¿Es con audio o sin audio? Sí, esta es la musiquita ahí que está. Usamos nosotros, que claro. Felicidad, si querés te la hago yo desde acá, sí, pero... por favor. No, pero lo podemos ir contando, si este... Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está. Un programa felicidad. Hermoso. Es linda, es linda. Ahí le agradezco a Oba Toledo que me lo hizo, un fenómeno, Oba. Sí, ahí marca un poquito todos los personajes que estábamos comentando. Ahí está la vieja, ahí está, ahí está, ahí está. Una hermoso. Genia total. Esta es la muerta que me cayó, la muerta... La fallecida. La fallecida, claro. La verdad que el espectáculo sí, tiene ese ritmo que a mí me gusta, es una hora y cuarto que no afloja un segundo, que no hay cortes, porque para cambiarnos uno sigue en escena, el otro se va a cambiar para arrancar el otro cuadro. La verdad que el cuadro está muy bien, la gente ahí se ve que está todo aplaudiendo porque le pusimos el himno al final. Ahí está. Y se levantó todo el mundo. No, está la gente. La gente la pasó muy bien. Sinceramente los comentarios que tuve, es más, me dijeron mucho, mira, es lo mejor que escribiste, amigos que me conocen hace 30 años. Y yo digo, o era muy malo lo otro, entonces nunca me lo habían dicho, o esto está muy bien, algo pasó, pero todo el mundo comenta eso, así que estoy feliz. Estoy feliz con Sos el humor de mi vida.
lo último que hicimos, así que ahora este domingo 4 lo pueden ver en el Arte. Exactamente, yo lo recomiendo ampliamente. A mí lo que más me gusta del señor Capacho son las pelucas, ¿eh? Sí, el manoteo, por eso la grabación que hicimos de Capacho Tonight, no fui con la peluca rubia del Capachiste porque me la había olvidado ahí en el teatro. Aparecí con otra. Pero las pelucas me divierten, sí. No, me ayudan a tapar la pelada, aparte. Sí, no, el personaje que a mí me gustó, realmente lo digo, es el que... El de Internet. El de Internet, el canchero, sí. Que está ahí, con Tinder. Claro, bien. Ese sí, porque es una pareja que se conoce por Tinder, es muy de un tipo clásico... Tarado, porque un tarado, viste, que se mete y dice, bueno, vamos a ver qué hay en la góndola hoy. Viste, esos tipos así que un idiota, no tiene un mango, un seco, pero bueno, aparece con el sombrerito, con el pañuelito. Exactamente. Y está realmente está divertido. Ese me lo disfruto mucho yo también hacerlo. Entonces, a lo mejor se transmite a la gente, ¿no? Ese me encantó. Así que, bueno, lo estamos invitando. Gracias por el video. Agradezco a toda la gente del control. Y a mí también. Gracias. No, a vos no, porque te había olvidado. A la gente del control, muchas gracias, sí. Y recordamos que esto es el domingo y el sábado en la fábrica, allí en la calle Tucumán. Exacto, 18-16, se llama Impredecible Stand-Up. Me van a ver ahí con la butaquita, paradito, una hora y cuarto, contando un poco de todo. Siempre destaco esto, Dani, sí. Nosotros que no hacemos stand-up, hay que sentarse ahí en la banqueta, como dice él, y estar una hora y cuarto, tratando de divertir a la gente. Exacto. No contándole una historia y que la gente se... divirtiéndola, haciéndola reír, con la historia. Soy muy bueno. No, porque yo voy a esta pregunta, que aparte que sos bueno de verdad, Omar. El tema es decir, viste que hay muchas escuelas que salieron ahora, es decir, aprenda a hacer stand-up. Se tiene que aprender y se tiene que tener por allí algo más, ¿no? Vocación. Ahora veo algunos que para hacer stand-up también se ponen así, ponen el micrófono en la boca y piensan que dicen algo gracioso y que con eso la gente se va a reír. Y hay gente que se ríe. Yo creo que hay todo. Yo digo que esto es como el humor, sobre todo es como el fútbol. O sea, vos podés ir aprendiendo y todo, pero tenés que venir con algo. Y después sí, vas agarrando oficio, obvio. Vas aprendiendo. Pero viste, vos te das cuenta en el fútbol, yo me pasa con el humor eso. Yo me pongo a ver un humorista, ya a los 30 segundos te das cuenta cómo es. Porque en el fútbol le tiró una pelota, de acuerdo como la paró. Ya sabés si juega bien o mal el tipo. Ya está. Y acá es lo mismo, viste. Hay humoristas que son excelentes, que uno aprende, los ves, son geniales. Y otros que a lo mejor intentan, van, vienen y no. Pero hay gente que le puede gustar, ojo. Ahora vamos a seguir charlando porque la pregunta Tyson que vamos a hacer acá en Tata Show. Choreándolo de Capaz in the Night. Señor director, tómeme. El Tata se especializa en eso. Chorea lo que va viendo, track. Vamos a preguntarle ya, obviamente, algo que vamos a ver si se anima a responder. No hay problema. Pero el señor Daniel León me tiene que decir algo muy porque importante. Porque hoy... No me dijo... De fútbol te tengo que decir. Sí, porque hoy es importante porque se juega por el segundo puesto. Y Tata juega Talleres y juega Estudiantes. Juegan los dos. Sí. Partidazo Tigre-Talleres por TV Pública. Hoy lo podés ver, no tenés función hoy. Hoy lo puedo ver. Hoy lo podés ver. Le gusta el partidazo. Fútbol. Tigre-Talleres de Córdoba. Talleres y gana queda segundo. Sí. Así que atención con ese partido. Le quiero decir una cosa. No me dijo el árbitro del partido. No, Balinio. No me dijo el árbitro del partido de Santos, ¿está? De Newell, no, eso tenés que esperar. No está. No, tenés que esperar. Hay que esperar. Seguramente algún uruguayo, me imagino. Bueno. ¿Qué? ¿Y ahí cuándo juega Newell? ¿Usted sabe cuándo juega Newell el próximo partido por la liga? Sí. Sí. Usted me lo pregunta a propósito. Sí, claro, se lo pregunto. Lunes a las 2 de la tarde. Lunes 12 a las 2 de la tarde. Hermoso. Sí, yo, no, perdón. Acá viene el numeralista haciendo el programa y yo voy a estar desde la cancha haciendo el programa. Ah, no. Es la casa. Mira cómo hacen los muchachos diciendo. No le diga Goba. El tipo va a la cancha y se programa. Y te digo más, Barraca Central y Rosario Central a las 3 y media de la tarde, un día lunes. Un día viernes. Un día viernes. ¿Pero cómo puede ser? 3 y media de la tarde, un día viernes y un lunes, que yo pregunté, ¿es feriado el lunes 12? No es feriado, a las 2 de la tarde. ¿Sabes por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y porque la plata lo dividen de acuerdo al rating. Ahí está. Entonces te lo tiran al viernes a la 1, que yo al otro de 2, para achicar y se la llevan ellos. Esto no. Cada movimiento que usted hace. Usted sabe, por allí, o usted sabe el fútbol del negocio, sabe, ¿no? Eso. Pero es así. En fin, veremos qué haremos. Todo es plata. Yo no entendí con el tiempo. Todo es plata en el mundo. Venimos. De viejo lo entendí. Que ahora ya no la puedo hacer nunca más. Estoy grande y todo. Pero de pibe. Vamos a ver qué hacemos ese día. La pregunta, Tyson, sí. Antes que se nos vaya el programa de las manos. Me la banco. Tiene que ver con. Apareció nuevamente en la pantalla chica. Polémica en el bar. 60 años. La creación de Gerardo Sofovich. Ahora el hijo lo produce. Me dijeron que también está el hijo de César Bertrán, que se llama René Bertrán, también ahí manejando la parte artística, con la conducción de Marcela Tiner, una mujer por primera vez conduciendo, ya prácticamente sin humorista, salvo Claudio Rico, que hace
unas intervenciones un par de días a la semana con mediáticos como Alfa. El único que se salva para mí ahí es Chiche Helblum. Está Schultz, está Flavio Mendoza, Eliana Gercio, que va, que viene. Una opinión suya, Omar. Bueno, y yo soy medio clásico en eso. A mí me gustaba el histórico, el de Porcel, el Altavista, todo, que era todo humor. Ahora, después que cambió, porque después tuvo Sofovich en una mesa que también era interesante, que había todo demás. Esta última época de Yudica, a mí me gustaba, me parece que estaba divertido. También era puro chivo, era medio el Tata Show. Pero estaba bueno, estaba divertido, con mucho humor. Yo veo que uno piensa, polémica en el bar era discusión y humor. Me parece que son esas dos cosas. Exactamente. Polémica y humor. Porque cuando tenía humor, en la parte que estaba Porcel, Olmedo... 60 puntos de rating. Pero escúchame, ¿querés que traiga un video de aquella época que hay en YouTube? Donde el gordo Portales hablaba con Porcel o hablaba con Luis Tasca, que estaba, sí, en la mesa, sí, original. Y hablaban de la llegada de Perón a la Argentina en el 73 y toda la cosa, y después salía Minguito con un chiste, claro. Minguito, que era peronista, hablaban de la realidad y después le metían humor. Había una creatividad. No, ahora te sentás y empezar a charlar. Yo creo que volvemos a lo de siempre, rápidamente, sé que queda poco tiempo. Falta humor. Entonces, a partir de eso, falta humor en cualquier programa, en polémica, en el bar, en lo que sea. Y creo que el humor es necesario, en la televisión, en el teatro, en todos lados, me parece. ¿Le gustó? ¿Hacemos pulgar arriba o pulgar abajo con la nueva versión de polémica? Sinceramente vi poquito, pero respecto a lo que te decía, que prefiero el otro, lo hago para abajo, porque prefiero el otro. Vi poquito, no puedo hablar mucho, vi que hay Chiche, los más picantes me pareció un poquito algo de Chiche, ¿no? Porque conoce el juego de la televisión, pero no lo vi, vos lo viste, Tata, ¿te sí. gustó? No me gustó. ¿Tampoco para te nada. Gustó? No me gustó para nada, es más, escuché un comentario de Claudio Rico, diciendo obviamente que por allí se tienen que conocer, que Marcela, dijo él, Marcela Tiner tiene que adaptarse a hacer un programa que tiene humor, que no se conocen entre ellos, claro. Y que es muy difícil hacer humor con alguien que no se conoce y alguien que tiene su humor. Yo creo que la pifiaron en ponerla a Marcela Tiner, porque Marcela Tiner no tiene humor. O sea, es imposible. ¿Qué querés transformarla hoy en día a Marcela Tiner? En algo que nunca fue. Entonces, Marcela tiene esta para otra clase de programa. Es como si me mete a mí a conducir, qué sé yo, los programas como de política, solamente de política. Y no, cada uno tiene su característica, Omar. No me puedo meter con mi prima, porque vos sabés que Mirta Legrand es mi tía. Sí. Entonces, sí. No, pero Mirta también la criticó. Ah, ¿en serio? Sí, Mirta le dijo, más o menos, no está muy lindo como está saliendo. Hablan todos juntos, algo así, me dijo. Mirta es crítica, sí, Mirta es terrible. No tiene ningún tipo de problema. A mí me parece que... Yo creo que eso con humor... Yo creo que era un conductor y Marcela tiene al lado, y un conductor con onda. Un conductor... Un Francella, vos decís. No, un conductor que... A ver, muchos le pegan a Yudica, no sé si porque no le gusta cómo habla, si porque es mala persona, buena persona, lo que sea. Pero Yudica con Marcela Tiner era un jueguito interesante. Claro, manejaba. Aparte sabe manejar el humorista. Era un, claro, era un jueguito interesante. ¿Viste? Porque a veces vos vas a algún lugar, a algún programa, el que sea, y no vos, que entre el humorista y se quedan todos así. Vos, ¿sabe cómo venía? No, el humorista apoyalo. Aunque no te guste el chiste, reíste igual. Sí. Exactamente. Estás al aire. Que no pasó el otro día, que justamente en uno de los programas se nota una experiencia total. Se ve que tenía que dar pie, Marcela Tiner era el humorista, y buscaba los papeles así. Y claro, Claudio Rico dijo... El director se equivocó y la ponchó buscando los papeles. Bueno, pero pará. Entonces, ¿de qué clase de profesionalismo estamos hablando? ¿De qué clase de profesionalismo estamos hablando? Nosotros conocemos con Omar, el tipo hace 40 años que está en el coso, y yo hice el personaje de Vintage porque él me dijo, vamos a hacerlo, lo tuneamos con el sombrito y todo esto. Pero darle los pases, estar ahí atento, uno dice una cosa, el otro que la tiene que devolver... Y bueno, va fluyendo, va saliendo. No, aparte necesitas esa sincronía que nosotros tenemos abajo del escenario. Eso te lo va a decir cualquiera. Che, sale divertido, los quienes son... Porque nosotros somos amigos, nos llevamos bien con él también. Claro. Entonces sale en el capachiste, yo a lo mejor lo jodo, digo, escúcheme, o como dice acá, usted se la está llevando. Y nunca se va a enojar. En el fútbol es lo mismo, Tata, el funcionamiento lógico. Del equipo. ¿Y qué pasó en la selección? Claro. Ahora. Exacto. No es casualidad lo que pasó en la selección. Exactamente, exactamente. Pero del humor es especial. Y no, lo tiene que hacer profesionales, olvídate. Claro. Que te guste, pero que sea profesional. Exacto. Exactamente, por eso digo, si Sofovich, Gerardo, ¿no? Se levantara de la tumba, creo que como dijo en uno, ¿no? Los matada. Echa todos, los echa. Como era el ruso. No. Sí, olvídate. Claro. Era durísimo. Olvídate. Omar, gracias por venir. No, gracias a vos, querido Tata. Un beso a toda la gente que siempre nos sigue acá en tu programa, en nuestro programa en Capachín de Nike, que lo pueden ver.
Y ¿la fábrica o el teatro? La fábrica el día sábado, impredecible stand-up, en calle Tucumán 1816. Y en el teatro estamos el día domingo con Sandra Harford, Sos el humor de mi vida, 19:30 horas en el teatro Arteón. Los esperamos. ¿Cómo la pasó? Bien, mañana 7 de la tarde en Arroyito, Central Instituto. Perfecto. Gracias, Dani. Gracias, Omar. Gracias. Gracias a todos los chicos, como siempre. Nosotros, por supuesto que nos estamos yendo. Excelente fin de semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos el lunes a las 2 de la tarde. Estamos aquí en vivo para hacer otro programa. Mamá del Tata Show. Nosotros vamos. Ustedes sigan con lo suyo. Chau. Your touch, you know I love you, but you don't know how much, no, you don't.